Bom dia. Damos início à 15ª Jornada Bolivariana, um evento que o Instituto de Estudos Latino-Americanos faz a cada ano. Um evento cujo nome lembra Simón Bolívar e a ideia de Pátria Grande, que, como diz Jorge Abelardo Ramos, só se concretizará no dia em que toda a América Latina superar o sistema capitalista. Portanto, a ideia de pátria grande dentro do socialismo. Hoje nós vamos falar sobre dois temas importantes. Um tema é a encruzilhada do processo revolucionário boliviano. E o outro tema é Estado, fascismo e guerra irregular na América Latina. Leon Trotsky lembrava que o grande papel dos partidos comunistas, do movimento operário, da social-democracia na Europa, deveria ter sido de não deixar o fascismo chegar ao poder. Uma vez que o fascismo chegue ao poder, o trabalho é redobrado. Aí foram necessários os tanques soviéticos. Dentro da América Latina, vejam aí como alguns governos resistem e avançam para que o proto-fascismo ou o fascismo não chegue ao poder. O governo da Bolívia, tão atacado em todo o continente, acaba de tirar um terço da população da linha de pobreza com políticas estatais. Até o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, reconhecem este avanço boliviano. Tanto é que o ministro da Fazenda, Arce, foi homenageado cinicamente por esses organismos internacionais. Os mesmos organismos que adotam políticas econômicas que levam a população à pobreza. E a Bolívia, então, retira um terço da sua população dessa situação. Claro que, com todos os problemas que existem em uma região dependente. Diante disso, o Brasil caminha para aumentar a sua pobreza. Os nossos índices, logo, logo, vão mostrar como o desemprego aumenta, diminui ocasionalmente aqui e acolá, mas aumenta, e possivelmente com algum boicote internacional que está aí no horizonte, teremos mais desemprego. E não só mais desemprego, falta de perspectiva para essa juventude que está aqui. Onde é que vamos trabalhar? O que que vamos fazer? Aliás, a ONU mostrava, numa pesquisa, tempos atrás, que hoje nós não repetimos o salário dos nossos pais e avós. Pais e avós que viveram o Estado populista no Brasil e na América Latina. Embora vocês tenham mais qualificação que os pais e os avós de vocês. O salário é cada vez menor. Isto é o capitalismo. Bom, diante desta realidade, de uma experiência boliviana e de uma experiência brasileira, temos aqui um boliviano e um brasileiro para falar exatamente sobre isso. Então, no primeiro momento, o Eduardo Paz Rada vai falar sobre encruzilhada do processo revolucionário boliviano. O Paz Rada é sociólogo, professor da Universidade Maior de San Andrés, na Bolívia, né? E ele terá aqui 45 minutos para fazer a sua exposição. Buenos dias a todos ustedes. Quero agradecer ao Instituto de Estudos Latinoamericanos de la Universidad Federal de Santa Catarina por la invitación para poder estar presente compartiendo con ustedes la experiencia boliviana y a través de la experiencia boliviana
la experiencia latinoamericana, porque yo soy un convencido de que no podemos entender la realidad de cada país si no entendemos la realidad del contexto latinoamericano. Y a la inversa, no podemos entender el proceso latinoamericano si no entendemos los procesos de cada uno de los países. Y en este sentido, quiero recoger aquella idea de nuestro amigo que nos acompaña aquí al presentarnos, de qué importancia tiene el pensamiento crítico y propio desde América Latina, y que uno de los grandes maestros ha sido sin duda Jorge Abelardo Ramos, ¿no?, quien ha trabajado ya en la década de los 60 un tema central que es la historia de la nación latinoamericana, ¿no?, esta nación latinoamericana inconclusa, ¿no?, dividida, y que ya en el siglo XIX los luchadores de la independencia como Bolívar, San Martín y otros, ¿no?, tuvieron la fe, tuvieron la convicción de que el destino dividido de los pueblos de América Latina significaba la dominación, la dependencia. Y por eso su lucha tenaz fue buscando la liberación en el contexto de la unidad de América Latina, de la patria grande, ¿no? Y no solo por esta vía reflexionar América Latina, sino también por la vía del pensamiento revolucionario más importante de la época, ¿no?, el pensamiento de Carlos Marx, que sin duda tiene una fuerte vertiente eurocéntrica, ¿no?, pero también Marx ha reflexionado, ¿no?, sobre todo en textos que no se publicaron, una serie de temáticas de América Latina y de los pueblos coloniales y semicoloniales, ¿no? Y aprovechando este punto en este momento, yo quisiera hacer referencia a cómo en Bolivia en los últimos años se ha comenzado en algunos círculos, ¿no?, académicos, no necesariamente universitarios, ¿no?, a discutir estos temas, ¿no? Y comienzo con esto porque en los últimos 2 años se han publicado en Bolivia 2 libros de textos inéditos de Marx sobre América Latina y sobre el tema colonial y sobre el tema del nacionalismo en América Latina. Textos que los había escrito Marx en borradores y que han estado en archivos, en bibliotecas, y que por primera vez se traduce al español, ¿no? Quiero por eso aprovechar este momento para entregar a Liela estos 2 documentos. Uno se llama Comunidad, Nacionalismos y Capital, textos inéditos de Carlos Marx, que se refieren sobre todo a el rescate de las comunidades agrarias, rurales, que él va a discutir con los cuadernos de Kovalevsky, va a tener cartas importantes con los marxistas rusos para sentar las bases de este debate, que creo que es importante rescatar en América Latina, sobre todo por la importancia que tienen las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, que bajo el formato del marxismo ortodoxo debían desaparecer, ¿no?, para poder pensar en un avance de la sociedad hacia una transformación más avanzada. Aquí lo que se rescata es que los pueblos, las comunidades, los indígenas, los campesinos, por su propia trayectoria histórica pueden ser rescatados como parte de un gran proceso de transformación. Y el otro texto es también de escritos de Carlos Marx, los Cuadernos de Londres de 1851, que van a hacer referencias a lo que ocurrió en México, en Perú principalmente, en la época precolonial y colonial, con comentarios de Marx. Yo quiero aprovechar para hacer entregas para la Biblioteca de Liela estos 2 textos que me imagino van a servir para esta reflexión colectiva que es imprescindible en América Latina, ¿no? Y en esa misma línea agradecer a
Anil Lobríquez, una figura central, junto con Elaine Tavares y todo su equipo, para desarrollar esta perspectiva del IELA, de entender, recuperar la memoria de América Latina y pensar América Latina hacia futuro, bajo la premisa de aquello que nos legó Simón Bolívar y que muchos otros pensadores han ido reflexionando en esta misma perspectiva. Hago referencia a José Martí, ¿no? Hago referencia a Manuel Ugarte, a Mariátegui, ¿no? Y no puede ser ajeno a esta referencia el papel importantísimo que tuvo el comandante Hugo Chávez, ¿no? En estas últimas décadas en América Latina, porque más allá de las críticas y los debates que se pueden plantear, fue fundamental para pensar América Latina de otra manera y sobre todo reposicionar la idea de la unidad latinoamericana, una idea que se había estado diluyendo especialmente con la democracia controlada, una democracia electoral, una democracia muy parcial, ¿no? Y por las reformas liberales y neoliberales que, entre otros temas, tenía el de que los latinoamericanos perdamos la memoria o no recuperemos la memoria. Y de lo que se trata, y creo que es una línea importante del pensamiento crítico latinoamericano, avanzar en recuperar nuestra historia para proyectarla, como lo han estado haciendo con sus diferencias, con la pluralidad de una serie de gobiernos en los últimos años en América Latina. Entonces, esta es una premisa que yo la asumo como punto de partida y que lo digo también muy claramente. No existe ni la objetividad ni la neutralidad cuando se analizan este tipo de temas que están vinculados al destino de los pueblos. Por eso, el punto de vista mío, el horizonte desde el cual veo América Latina, es, sin duda, con ingredientes académicos, históricos, pero también políticos, porque no puede ser de otra manera. De otra manera sería obviar, ¿no?, la realidad conflictiva, contradictoria de América Latina, donde estamos actuando cotidianamente todos nosotros. Segunda premisa, ¿no?, es, después de esta mirada comprometida, creo que la segunda premisa es que el punto de partida para América Latina es identificar la contradicción fundamental. Y la contradicción fundamental tiene que ver con la dominación imperialista en América Latina, que tiene una larga historia, una larga experiencia y que ha representado, ¿no?, la forma en la cual el capital desarrolla mecanismos, ¿no?, de extracción de mayor plusvalía, de mayores ganancias, de mayores excedentes, a costa del trabajo, de los recursos, de las riquezas de nuestros pueblos. Por tanto, también el punto de partida es identificar que uno de los fundamentos de una situación de atraso, de miseria, de división en América Latina, es la presencia del imperialismo con todos sus instrumentos, los económicos, los ideológicos, los políticos, los diplomáticos y, como en los últimos años estamos viendo, la amenaza militar inmediata. Y finalmente quiero señalar que para mí esta experiencia, ¿no?, es una experiencia de aprendizaje, de aprendizaje permanente en el intercambio con ideas similares, diferentes, ¿no?, pero todas ellas con esa voluntad, ese deseo de que en América Latina deben producirse transformaciones en las que la emancipación, la liberación sea el punto de partida. Con estas premisas quiero ya ingresar al tema, ¿no?, al tema de ¿cuáles son en este momento los desafíos, los grandes problemas en Bolivia y cómo en estos desafíos hay una serie de ejes sobre los cuales me gustaría reflexionar?
El primero de ellos es el vinculado al tema político y al tema de la democracia. El tema de la democracia en América Latina, que en los últimos 30 años ha sido el tema central para, en muchos casos, institucionalizar y legitimar, ¿no?, un orden neoliberal y un orden en el cual, ¿no?, a nombre del mercado libre, ¿no?, las relaciones capitalistas e imperialistas son dominantes en nuestros países. La democracia se volvió, sin lugar a dudas, en la década de los 80 y 90, el recurso más importante para legitimar, ¿no?, el despojo y la destrucción de las economías y la explotación de los trabajadores de nuestros pueblos. Por tanto, la necesidad de revisar los alcances de la democracia en América Latina es un punto de partida clave. Considero que si la democracia únicamente nos remite al tema del voto, únicamente a las campañas electorales, a la publicidad, el camino es la derrota de los pueblos y de la perspectiva de unidad en América Latina. Porque la democracia es mucho más que eso. Y creo que la experiencia en muchos países nuestros, en el caso de Bolivia, voy a hacer énfasis, es un tema importante. Porque la democracia sirvió durante 20 años para legalizar y legitimar, ¿no?, un proceso de mayor discriminación, mayor exclusión social y mayor dominación y explotación de los recursos bolivianos. Pero ya en el periodo de los últimos 15 años, cuando Evo Morales gana las elecciones, se va transformando la propia democracia. ¿Por qué? Porque la democracia ya no solamente es el hecho electoral, sino es la inclusión de los sectores que habían estado discriminados durante siglos. La mayoría indígena, aymara, quechua, guaraní, mojeña, chiquitana en Bolivia. Y además la redistribución de la riqueza como un hecho democrático fundamental. Y en todo ese contexto, la autodeterminación, la soberanía como un eje fundamental de la construcción democrática. Y esto vale la pena apuntar, ¿no?, que significó precisamente consolidar una democracia de liberación chocando y enfrentando al imperialismo y a sus mecanismos más directos. La embajada norteamericana de Bolivia, fue expulsado el embajador de Estados Unidos el año 2008 porque estaba interviniendo directamente en la vida política interna, como lo había ido haciendo regularmente durante 50 años. Pero en el momento en que el embajador comienza a conspirar junto a los gobernadores de varios departamentos de Bolivia, el gobierno de Evo Morales lo echa, lo expulsa. Y junto a él expulsa a la DEA, la oficina norteamericana encargada, entre comillas, de luchar contra el narcotráfico, que era una forma de intervención en Bolivia. Va a expulsar a la misión militar norteamericana que tenía oficinas en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Bolivianas. Y va a expulsar a USAID, aquella oficina de la embajada que era encargada, entre comillas, de dar ayuda a los pueblos de América Latina. Por tanto, ahí ya es otra mirada, otra perspectiva de la democracia, donde se reúnen todos estos aspectos y no se limitan al tema de la votación, aunque también es importante, ¿no? En ese sentido, este avance democrático de liberación en Bolivia está marcado además porque, de acuerdo a la ley y de acuerdo al impulso que dieron los movimientos sociales, se consiguió que en todas las instancias de representación en Bolivia, el poder legislativo nacional, los poderes legislativos de las asambleas departamentales, regionales y en los gobiernos municipales, la mayoría de quienes son parte de estas instancias son mujeres. Y además
tiene una alta importancia la presencia en todos estos órganos de poder de indígenas, de campesinos, de trabajadores, de distintos sectores del país y de regiones del país. Por tanto, por eso yo subrayo que este tipo de democracia es distinta de la que solamente pone énfasis en el tema de la votación, del voto, cada cierto tiempo. Y esto está vinculado a un hecho fundamental en Bolivia, que ha sido el de la rebelión, la revolución de octubre del 2003, que fue un momento muy importante porque desde la década de los 80 se había constituido esa democracia neoliberal y los partidos, ¿no?, como élites definían todo el destino del país en coordinación con la política norteamericana, con la política del Fondo Monetario Internacional, con la política del Banco Mundial. Y en 2003 se produce una gran rebelión popular, ¿no?, de los movimientos sociales, campesinos, mujeres campesinas, indígenas, trabajadores, que van a levantarse en armas con las que tenían y van a enfrentar al último gobierno neoliberal en Bolivia, que fue el de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Y este hecho fue un hecho constitutivo, un momento renovador en Bolivia, y que luego se va a traducir en las elecciones del 2005, donde va a ganar Evo Morales, y va a ganar con el 53% de votos, una mayoría absoluta, y lo va a hacer sucesivamente. El año 2009 en las elecciones va a sacar 64% de votos, y el año 2014 va a sacar 61% de votos. Por tanto, hay una oleada poderosa del movimiento popular nacional que va a hacerse cargo de esta democracia en Bolivia. Y ahora nos encontramos en un momento en el cual, ¿no?, estamos a un mes, a 30 días aproximadamente, de nuevas elecciones. Ahora, en un nuevo contexto al que me voy a referir luego. Un segundo eje al que quisiera referirme es el eje de la situación económica y financiera. Y tiene que ver con algo que el compañero que presentaba decía, ¿no? Cómo Bolivia en estos 14 años ha conseguido, ¿no?, un sostenido crecimiento económico. Cómo ha conseguido desarrollar políticas al margen de las recetas del Fondo Monetario Internacional, que fue expulsado también de Bolivia, porque el Fondo Monetario tenía una oficina en el Banco Central de Bolivia, y fue expulsado de Bolivia. Y con una política económica autónoma va a desarrollar sobre todo el punto de partida, recuperar los recursos naturales fundamentales. Y la nacionalización de los hidrocarburos el año 2006 fue fundamental, porque la historia de Bolivia es la historia de la explotación de recursos naturales por grandes empresas transnacionales o grandes corporaciones del capitalismo internacional. Desde la colonia, ustedes saben, Potosí fue la base o una de las bases del inicio del proceso de acumulación originaria del capitalismo, ¿no? Y Potosí, la riqueza de Potosí y de toda América Latina sirvió precisamente para potenciar el capitalismo a costa del trabajo, de la muerte, del sacrificio de los indios y de los trabajadores en América Latina. Después fue, en el caso boliviano, el estaño, el caucho a principios del siglo XX, que también Brasil y toda la región del Amazonas fue la base para exportación del caucho para la renovadora industria europea. Después va a ser el petróleo, el gas, ¿no? Y la nacionalización de los hidrocarburos fue tan importante porque se recuperaron para el país ingresos importantísimos que eran exportados al exterior. Y aquí tiene que ver Brasil con esto, porque cuando se nacionaliza los hidrocarburos en Bolivia, en mayo del 2006, ¿no?,
se va a afectar directamente a Petrobras. Pero no solo a Petrobras, sino a la transnacional Repsol de España, a la British de Inglaterra y a la Total de Francia. Pero quién se va a poner al frente va a ser Petrobras y el gobierno de Lula en ese momento. Pero, y aquí viene el tercer tema al que voy a referirme en esta parte. ¿Qué ocurre en ese contexto donde Bolivia recupera los recursos? Hay una fuerte presión de las empresas y de algunos países, entre ellos el gobierno de Brasil, que inclusive, muchos de ustedes recordarán, ¿no?, en ese momento muchos periódicos de San Pablo, ¿no?, desafiaban a Lula a que había que tomar Bolivia, había que incluso hacer una incursión militar sobre Bolivia porque se estaba, ¿no?, expropiando, entre comillas, ¿no?, una empresa brasileña en Bolivia. Cuando lo que estaba haciendo Bolivia es recuperar soberanamente un recurso que le pertenecía y que era prácticamente, ¿no?, enviado por migajas a la industria de San Pablo, a la gran burguesía de San Pablo o a la Argentina. Y ahí se produjo el tema de una cumbre donde estaba Lula, estaba el presidente Kirchner de Argentina. El gran mediador, y es, con esa concepción estratégica, fue Hugo Chávez y Evo Morales, que se reúnen en la frontera Paraguay, Argentina y Brasil, y logran un acuerdo para que Lula acepte el derecho boliviano a recuperar sus recursos naturales de las transnacionales, ¿no?, y que, si bien estaba ahí Petrobras, estaban las transnacionales de, que figuran en España o en Francia o en Inglaterra o en Estados Unidos. Y a partir de la nacionalización viene un proceso de recuperación de empresas estratégicas, telecomunicaciones, energía, electricidad, y que es un proceso con una alta participación popular. Por tanto, ¿no?, el tema de la economía está fundado en la recuperación de la soberanía económica en Bolivia y usar los recursos para la industrialización interna, que ese es el desafío que en este momento está presente. Así como tenemos el desafío en la democracia, las próximas elecciones, tenemos también el desafío de cómo avanzar en este contexto, identificando también debilidades. Una de las debilidades, creo yo, ha sido el exceso de concesiones a una oligarquía terrateniente en la región oriental de Bolivia, donde se han consolidado sectores, incluso aliados con la oligarquía fronteriza del Brasil, en la producción de soya, que también hay que apuntar como un elemento y que es un problema, es un desafío en este momento. El tercer eje al que quiero referirme es el tema importantísimo, sin duda, por lo que he señalado hace un momento, de lo que significa América Latina. Yo creo que el proyecto revolucionario boliviano no hubiera tenido los avances que consiguió si no existía un contexto latinoamericano favorable, si no existía, ¿no?, esa visión bolivariana de Hugo Chávez, ¿no?, si no existía la presencia de Lula en el Brasil, o de Kirchner en Argentina, o de Fidel en ese momento en Cuba, porque fue el espacio de recepción, de acompañamiento, de apoyo al proceso boliviano y a Evo Morales, que sirvió muchísimo, porque si fuera un proceso aislado, sería fácil víctima de la presencia imperialista. Fue la unidad de estos gobiernos, a los que se suma inmediatamente Bolivia, que logra consolidar este proceso en Bolivia y de alguna manera avance un proceso autónomo de integración en América Latina. Y más allá de sus problemas, el haber avanzado con el ALBA, con Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, más allá de las diferencias que podía haber en UNASUR con todos los países de América del Sur, o la CELAC, ¿no?, con todos los países de América Latina, sin la presencia de Estados Unidos y Canadá, no puede explicarse plenamente el proceso boliviano.
Fue ese contexto que nos ayuda a pensar en común, a recuperar el pensamiento de Bolívar, de Martí, de Vasconcelos, de Ugarte, de Ramos, para pensar la unidad de América Latina. Porque la ayuda mutua generó incluso en el contexto geopolítico mundial una presencia respetable de América Latina. No es casual la importancia que adquiere Brasil en ese momento en las BRICS. No es casual que el potenciamiento de América Latina como interlocutor de otras potencias mundiales es importante, pero es una negociación distinta a que si fuera una negociación país por país con la Unión Europea, con China, con Rusia, incluso con Estados Unidos, porque la negociación es distinta cuando hay unidad. Es otro tipo de interlocución la que se abre. Y esto también es importante tomar en cuenta, pero que en la actualidad vivimos una crisis de esos procesos, particularmente por los retrocesos que se han producido a través del golpe a Dilma Rousseff en Brasil, que usted lo conoce más que yo, el triunfo de Macri en la Argentina, ¿no? El asedio sobre Venezuela ha puesto en gran debilidad a los proyectos integracionistas. Y esto, sin duda, afecta internamente y es la otra encrucijada en la que se encuentra Bolivia. ¿Qué va a pasar de aquí hacia adelante si en América Latina hay un retroceso de los procesos de acercamiento entre los distintos gobiernos? Entonces, con todo este panorama, ¿no?, ya podemos señalar que en Bolivia, y quiero hacer algunos apuntes históricos básicos para luego sacar algunas conclusiones al respecto, ¿no? El proceso histórico en Bolivia tiene algunos hitos claves, ¿no? Uno de ellos es la revolución del 52, ¿no?, de 1952, la llamada Revolución Nacional, en un contexto en el cual en América Latina se habían producido otros procesos nacionalistas, algunos llamados populistas, ¿no?, como en el caso de Brasil, Getúlio Vargas, o en Argentina, Perón, o en México, unos años antes, con el presidente Lázaro Cárdenas y la nacionalización del petróleo. En Bolivia, el 52, se produce un levantamiento popular con los mineros y los campesinos en armas que derrotan a la oligarquía de los dueños de las minas en ese momento y de las tierras. Y aquí comienzo a señalar uno de los temas que nos convoca a estas jornadas bolivarianas del IELA, ¿no? Y es que en Bolivia los tres varones del estaño, es decir, los grandes magnates de la minería, ¿no?, cada uno tenía su propio periódico, ¿no? Aramayo tenía su periódico Última Hora, ¿no? Patiño, el famoso Patiño, que era uno de los 10 hombres más ricos del mundo con el estaño boliviano, tenía su periódico, El Diario, y el tercero, Jochil, tenía también su periódico, La Razón. Y estos tres periódicos eran los que daban la línea, la ideología, el pensamiento al conjunto de la sociedad, entre comillas, ilustrada de la época. Había un monopolio económico de la minería y había un monopolio ideológico a través de los medios. Y el año 52 se derrota a esa oligarquía de los grandes mineros y terratenientes y comienza una apertura nacional popular muy importante. Pero inmediatamente, después del 52, el 58, el 60, comienzan reformas y una presencia muy enérgica de Estados Unidos ante el peligro de que, como en Cuba, se radicalice la revolución boliviana. Y ahí va a tener una intervención directa el imperialismo a través de lo que se llamó la Alianza para el Progreso, que era un proyecto de, entre comillas, apoyo económico para el desarrollo y el crecimiento. Pero la finalidad era controlar
la economía y la política en América Latina y en Bolivia. En Bolivia se aplicó el famoso plan triangular con recursos de Alemania Federal, de Estados Unidos y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y esa revolución se fue achicando. Y vinieron, acompañada esta Alianza para el Progreso, con la doctrina de seguridad nacional. Las dictaduras en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, luego en Argentina, luego en Chile, los golpes de la doctrina de seguridad nacional para someter a nuestros países y evitar otras Cubas, otros movimientos revolucionarios. Luego, en los años 80, comienza el proceso de la democratización en Bolivia. Pero esta democracia a la que he hecho referencia hace un momento, una democracia controlada, una democracia tutelada, una democracia de los partidos al servicio de las políticas del Fondo Monetario Internacional y de los intereses de Estados Unidos. Y ahí, en ese contexto, fines del siglo XX, principios del siglo XXI, comienza la recuperación del movimiento popular. Se produce octubre del 2003, al que ya me he referido, y ahí está recuperación de la soberanía y del movimiento popular, que va a adquirir otras formas, ¿no? Las formas en las cuales las organizaciones de campesinos, de indígenas y de trabajadores van a ser partícipes directos de la construcción democrática en Bolivia. Y en los últimos años, además, la importancia de la Central Obrera Boliviana, que es la organización que desde el año 52 había agrupado unitariamente a todos los sindicatos de Bolivia, se suma al proyecto Nacional Popular de Evo Morales. Y en este momento, la base social con la cual se sustenta el gobierno de Evo Morales y esas políticas de avanzada son precisamente los sindicatos y la Central Obrera Boliviana, las organizaciones campesinas e indígenas. En algunos casos, las organizaciones indígenas divididas, es cierto, porque algunas políticas del gobierno, como el intentar hacer una carretera por una reserva del Tipnis, ¿no?, en el centro de Bolivia, significó una reacción de algunos sectores indígenas que reclamaron frente a esto. Pero también hay que señalar que detrás de estos movimientos indígenas había muchas ONGs ambientalistas con sedes en Bruselas, con sedes en Washington o con sedes en Londres, que comenzaron a hacer juicios al gobierno boliviano, ¿no?, a nombre de los indígenas, pero que detrás de esas ONGs están grandes intereses, ¿no?, de las políticas transnacionales e imperialistas. También esto es cierto. Pero sin duda hay contradicciones y hay divisiones en el movimiento indígena. Pero lo más sustancial, creo yo, apoyan el proyecto revolucionario boliviano, de indígenas, de trabajadores, de sectores medios, ¿no?, de sindicatos organizados a través de lo que se ha llamado en los últimos años la Coordinadora Nacional por el Cambio, que se ha organizado frente a los intentos de los sectores conservadores y neoliberales de desarrollar una política de desestabilización que se llamaron la Coordinadora Nacional por la Democracia. Entonces, el movimiento popular se organiza también para rechazar esto. Y creo que, y con esto voy cerrando, vivimos en Bolivia en este momento una disputa en la cual, ¿no?, van a estar frente a frente proyectos económicos conservadores frente al proyecto económico nacional popular. Están, ¿no?, los proyectos de democracia, ¿no?, que va a ser la democracia formal, representativa, y la democracia de alta intensidad, como llama Boaventura, ¿no?, una democracia de mayor participación social. Y aquí quiero hacer una referencia directa a cómo la estructura de los medios de comunicación privados han ido generando un proceso de desestabilización del gobierno. La gran mayoría de los medios, ¿no?, televisivos, escritos y radiales, pertenecen a corporaciones privadas, ¿no?, y a verdaderas redes en las cuales se van retroalimentando entre agencias de noticias nacionales,
agencias de noticias internacionales, canales de televisión, periódicos y radioemisoras, que generan una especie de cascada, ¿no?, de versiones, ¿no?, de argumentos para debilitar e intentar deslegitimar al gobierno de Evo Morales. Y que, ¿no?, es una campaña intensa, millonaria, permanente, que en los últimos años ha tenido un aliado fundamental en las redes de Internet, que en esta especie de articulación de todos estos medios, ¿no?, han generado un estado de gran debate ideológico y también de procesos de debilitamiento del gobierno de Evo Morales. Como contraparte, el gobierno de Evo Morales, ¿no?, ha fortalecido un canal estatal, una radio estatal, un periódico estatal, una agencia de noticias estatal, pero además en combinación con casi un centenar de radios comunitarias que tienen las organizaciones sociales en todo el país. Un sindicato tiene su radio, una comunidad campesina, una comunidad indígena tienen sus radios, que van también generando su propio sistema alternativo frente a esta mirada antigubernamental de los medios privados. Y sin duda son también importantes, ¿no?, las grandes cadenas internacionales. CNN, por ejemplo, está claramente definida para debilitar al gobierno de Evo Morales. Creo que este contexto de aspectos de los medios de comunicación, de la democracia, de la economía y de la situación regional de América Latina nos permite ver un cuadro, ¿no?, un cuadro donde en Bolivia se expresa la lucha de clases, la lucha antiimperialista y también la esperanza del pueblo boliviano de continuar este proceso, ¿no?, frente a los intentos, que ya lo estamos viendo muy claramente, del imperialismo, como en Venezuela con el asedio permanente o el asedio en Bolivia, o a través de figuras locales como los gobiernos de Colombia, de Chile, como Macri en la Argentina y con Bolsonaro en Brasil, ¿no?, están también presionando para que haya un retroceso mayor en América Latina. Pero también la esperanza está presente. El que haya defendido, ¿no?, este proyecto popular, la Unión Cívico-Militar de Venezuela, la agresión imperialista, es una esperanza. El triunfo de López Obrador en México es una esperanza. Y el triunfo en la Argentina que se viene con Fernández también es una esperanza. No es la revolución socialista, pero al menos es la recuperación de la dignidad y poder recuperar el proceso de integración y de la unidad de la patria grande. Muchas gracias. Agradeço profundamente o Eduardo, com toda a experiência que traz do projeto revolucionário boliviano, assim ele chama, para nós brasileiros, porque nós temos aqui um preconceito muito grande contra a Bolívia, Eduardo. Isso é histórico no Brasil. Aliás, quando se fala na Bolívia, há algo muito parecido com o México, que é quase que a apropriação do território boliviano, como foi o mexicano. Eu quero lembrar que o imperialismo tomou pela força 2 milhões e 400 mil quilômetros quadrados do México. E na Bolívia aconteceu a mesma coisa. A Guerra do Pacífico, 1879, 1883, lá se foi a saída para o Oceano Pacífico. Depois, o Tratado de Petrópolis, 1903, quando o Brasil tomou da Bolívia 498 mil quilômetros quadrados, cujos documentos, ainda não desclassificados, estão no arquivo do Itamaraty e não está aberto aos historiadores. Por quê? Porque houve aí grandes jogadas sujas
e nós não temos acesso a isso. Depois queria lembrar que o Brasil derrubou Juan José Torres em 1971, um general nacionalista. E quem foi o responsável por isto? O imperialismo estadunidense, que encarregou Médici de colocar as tropas na fronteira e, se preciso for, ocupar a Bolívia. E todo o golpe, Eduardo, foi planejado no consulado brasileiro de Santa Cruz de la Sierra. E o projeto brasileiro incluía quebrar a Bolívia, caso Banzer não tivesse sucesso contra Torres. E Alejandro, Lanús na Argentina e Médici no Brasil chegaram a pensar, os dois ditadores, os dois generais, na possibilidade de fazer a Bolívia desaparecer como território, se apropriando dela. Isto é a Bolívia? Este é o povo que resiste? Este é o povo que hoje nos dá aqui uma, não vou dizer lição, mas mostra como se deve lutar, obviamente, contra o imperialismo. Porque o primeiro que expulsou um embaixador estadunidense da América Latina foi Perón, 1947, a famosa frase, Perón o Braden, e depois Evo Morales. Portanto, é assim que se luta contra o imperialismo, não fazendo acordos com o imperialismo. Eduardo, uma curiosidade que eu tenho é o seguinte, tanto Bolívia quanto Venezuela, a mesma relação, os meios de comunicação privados seguem fazendo o trabalho sujo sistematicamente. O que que acontece que esses governos não conseguiram dar combate efetivo através de meios estatais, públicos ou comunitários a esses meios, né? No caso da Venezuela, a mesma coisa, mas eu queria que tu falasse um pouco mais sobre essa temática, porque, para mim, eu fico querendo saber por que, afinal, não se avança sobre esses conglomerados comunicacionais. Yo siempre recuerdo algo que he estudiado mucho, que tiene que ver con quizás esta forma del imperialismo, no solo de reciclarse, sino además, en épocas pasadas, enfrentarse entre sí mismo a través de determinados grupos empresarios. Y un ejemplo terrible fue la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, que enfrentó a dos países hermanos, produciendo casi 85.000 muertos, guerra que casi hoy nadie recuerda. Y que el pretexto fue problemas de límites, pero la realidad fue que la Standard Oil, a través de Bolivia, y la Royal Dutch, a través del Paraguay, se enfrentaron por los intereses de supuestos yacimientos de petróleo en el Chaco. Pero claro, como decía, como el imperialismo y las empresas se reciclan, utilizan diversas formas, en algunos momentos utilizaron la guerra y en otros momentos por ahí otras formas más sutiles. Y una de las cosas que me interesa que explicar es algo que leí de un gran amigo y un gran intelectual boliviano, Andrés Solís Rada, que habló de esta burda de 38 nacionalidades en Bolivia, algunas con grupúsculos de personas, y cómo agencias internacionales financiadas por grandes grupos financieros, de banqueros y empresarios, colaboraban con muchas de estas organizaciones, una de ellas la Confederación de Nacionalidades Indígenas Bolivianas, para tratar de crear situaciones de conflicto y evitar esto de establecer naciones continentales absolutamente integradas y no fracciones que respondan a grupos plurinacionales. Mi nombre es Danilo Carneiro, soy miembro de Tortura Nunca Más del Río de Janeiro. La primera cuestión que yo gustaría de levantar es una pregunta que yo faço directamente para o Eduardo. Como que ele explicaria que ele diz que o Evo Morales é um governo progressista e, ao mesmo tempo, entregou
o companheiro italiano César Batista para apodrecer nos cárceres na Itália. Por que essa conduta? Eu sou professora desta universidade, do Departamento de Serviço Social. Meu nome é Maria del Carmen. Sou argentina, Eduardo. En primer lugar, agradecer profundamente que usted esté con nosotros, trayéndonos una realidad que deberíamos conocer y estudiar mucho más. Y me gustaría, si pudiera, hablar un poco de dos argumentos que la oposición hoy en la campaña contra Evo Morales está esgrimiendo y que probablemente no sea muy difundida aquí en Brasil. La primera es más simple, que es la cuestión del cuarto mandato, de la legitimidad del cuarto mandato, que tiene que ver con la discusión sobre un Estado representativo burgués liberal, con las reglas establecidas. Y la otra cuestión, que es un poco más complicada, que es la crítica que se hace mucho en Bolivia, no sé si en el exterior, pero a la, digamos así, a la inclusión de los sectores subalternos, indígenas, trabajadores, entre comillas, no preparado suficientemente para los cargos políticos de gestión. Por lo menos yo escuché esas críticas, sea en los sectores populares, cuanto en los sectores académicos. Entonces, por eso digo, el segundo es un poco más complicado. Quería saber cómo el MAS está lidiando, está trabajando con la cuestión pedagógica, sobre todo de esa elevación de las masas, no apenas en la inclusión de las políticas, sino también en la gestión política directa del Estado. Bom dia, agradecer a mesa, a organização do evento. Meu nome é Giovanni, sou estudante de História da UFRGS, e eu tinha duas perguntas. Uma delas o Danilo me roubou, porque ele fez antes, que era justamente sobre essa relação do César Batista, de como foi esse debate, a repercussão na Bolívia. Mas já que ele já fez essa pergunta, queria que tu falasse um pouco mais, Eduardo, sobre as próximas eleições. Qual é o prognóstico, como é que está sendo organizado as coisas lá? Os temas que han surgido para poder debatirlos mostram que há efectivamente uma leitura e um interesse por lo que ocorre em Bolívia. En el orden que se han planteado, creo que vamos a desarrollar. Sobre el tema de la disputa en torno a los medios de comunicación y su influencia en la opinión pública, creación de cierto sentido común en la realidad boliviana. Y claro, aquí viene la pregunta, ¿y por qué, si existe esta situación, el gobierno que ha desarrollado importantes cambios en varios rubros no lo ha hecho en el campo de los medios? Aquí vamos a abordar dos aspectos, ¿no? Por una parte, en la disputa política en general y en el caso particular boliviano, no hay una situación de ganar todo o perder todo. Es una lucha, la lucha de clases, de intereses, de grupos, de regiones que están en movimiento permanente. En ese sentido, el gobierno de Evo Morales, inicialmente para contrarrestar esta impronta, esta presión y esta fuerza de los medios de comunicación masivos, corporativos, que obedecen a grandes empresas, fue impulsar un proyecto de ley, ¿no?, que regule el manejo y el monopolio de los medios de comunicación. Sin embargo, sin duda han habido reacciones muy fuertes que impidieron que se aplique esto, especialmente porque los propios medios generaron campañas gigantescas y millonarias contra el gobierno. Entonces fue un avance y retroceso permanente que no alcanzó a aprobarse una decisión que rompa estos monopolios mediáticos, ¿no? Y claro, es parte de la lucha, parte de esta situación que se vive en Bolivia, en este contexto tan particular del desarrollo democrático, y que además tiene un elemento, ¿no?, el elemento de que el control del monopolio de los medios de comunicación hubiera generado
una campaña interna y externa de intentar deslegitimar más al gobierno. Yo creo que eso fue el aspecto que equilibró, diríamos, una decisión en el gobierno para no actuar de una manera más agresiva en relación a los medios, que sin duda en este momento son el aparato más importante de la acción y de las campañas, sobre todo electorales, para deslegitimar y golpear fuertemente al gobierno de Evo Morales. En relación al tema histórico de la Guerra del Chaco, sin duda que es un hecho tan trascendental como fue la Guerra de la Triple Alianza en el siglo XIX, ¿no? Sabemos que la Guerra de la Triple Alianza, ¿no?, golpeó fuertemente a un Paraguay que avanzaba en políticas proteccionistas, ¿no?, y que sobre todo el imperialismo inglés, ¿no?, fue el que impulsó que haya una alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay para romper el proyecto importante de Paraguay. En el caso del siglo XX, la guerra más importante, sobre todo de la primera mitad del siglo XX en América Latina, es esta guerra entre Bolivia y Paraguay, que bajo la forma de la disputa entre dos países pobres, ¿no?, débiles y que están en una situación muy precaria, grandes transnacionales, dos de las grandes empresas petroleras a nivel mundial, van a disputarse territorios que están en la frontera Paraguay y Bolivia, y que el recurso estratégico del petróleo era fundamental. En realidad, estas grandes empresas, la Royal Dutch por una parte, de Inglaterra y Holanda, y el estándar de Estados Unidos, van a utilizar a los países para que se enfrenten. Pero hay un hecho que quiero destacar: como la Guerra del Chaco en Bolivia, que fue un golpe muy fuerte, significó y generó las condiciones para que un país totalmente desprotegido, desintegrado, un país donde no existía un Estado que articule a la sociedad y el territorio, esta guerra va a significar que en Bolivia se encuentren distintos sectores, trabajadores, campesinos, indígenas, sectores medios, en la guerra y se reconozcan como parte de una totalidad. Y la guerra generó una conciencia nacional que se transformó en el hecho revolucionario de 1952. Es decir, la guerra fue de un impacto muy profundo, pero al mismo tiempo permitió generar una conciencia y una identidad nacional, ¿no?, que pudo desembocar en lo que fue una revolución nacional, nacionalista, muy importante. Sobre las nacionalidades, creo que este es un debate teórico muy fuerte que viene desde el marxismo de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la cuestión nacional y colonial. En ese sentido, han habido dos grandes corrientes. Una corriente que sostenía, ya en el proceso de la propia Revolución Rusa, el reconocimiento de toda nacionalidad a tener su Estado. Era una postura que llevaba al extremo de que cada nacionalidad que se autoidentifique como tal pueda generar su propio Estado. Y la otra, más bien, que en el caso de América Latina, significaba poner en debate este tema. Primero, ¿cuál la existencia de, en el caso boliviano, de más de 30 nacionalidades, y si éstas tienen el derecho a generar su propio Estado y su propia nación? Esta tesis llevaba al extremo de que Bolivia ya, como país fragmentado de la nación latinoamericana, iba a dividirse mucho más. Pensar en que estas 36 nacionalidades iban a construir su propio Estado nacional llegaba a un absurdo, ¿no? El absurdo de la multiplicación de divisiones en Bolivia. En
el periodo de los últimos 15 años se discutió este tema y se estableció en la nueva Constitución boliviana la organización de autonomías indígenas, y que estas autonomías indígenas, sin embargo, estaban, ¿no?, bajo la tuición general del Estado Nacional. Y quiero llamar la atención sobre lo siguiente: en la propia Constitución se establece que los pueblos indígenas, mediante su organización autónoma y su decisión mediante un plebiscito, una votación, podían validar su autonomía indígena. Y es paradójico, porque de estas aproximadamente 36 nacionalidades, hubo intentos de generar sus autonomías en aproximadamente 10 casos. Los otros 26 casos no optaron por llevar adelante un proceso de autonomización. Y en los 10 casos que se llevaron adelante las consultas, solamente en 4 casos por votación directa determinaron, ¿no?, generar sus autonomías indígenas. En los otros 6 casos por votación, los propios pueblos indígenas decidieron que no era necesaria su autonomía bajo los parámetros de una diferenciación de las políticas nacionales. Y esto tiene que ver fundamentalmente porque si el Estado central es el Estado de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos, entonces ahí está concentrada su propio proyecto. Por eso yo en algún momento escribí y defendí la tesis de que el proyecto boliviano actual es un proyecto del nacionalismo indígena campesino, que no necesita de autonomías pequeñas, sino de llevar adelante el proyecto nacional desde la óptica indígena, desde la óptica campesina, desde la óptica popular. Por tanto, el querer generar pequeños, ¿no?, feudos o pequeños países o republiquetas era un contrasentido. Y voy a poner un ejemplo, ¿no?, muy claro. Un grupo indígena de la región del sur de Bolivia tenía en su territorio una reserva petrolera muy importante. Y cuando el Estado boliviano pretende desarrollar esta potencialidad económica que genera la redistribución económica para todo el país, apareció un pueblo indígena que reivindicaba su propio derecho. Y el Estado boliviano, ¿no?, fue convocado por un tribunal de Bélgica, unos abogados de Bélgica que a nombre de este pueblo demandaban al Estado boliviano, ¿no?, y demandaban para que no explote el petróleo, sino que sea una reserva de este grupo, Itica Guazú se llama, ¿no?, y que, ¿no?, con esta representación en Bélgica se pretendía impedir que el gobierno boliviano pueda utilizar esos recursos. Y claro, se armó un escándalo internacional, ¿no?, y eran efectivamente estos bufetes de abogados, algunas ONGs y fundaciones extranjeras, europeas, que eran las que defendían este derecho, entre comillas, de un pueblo indígena, quitándole al Estado la soberanía de poder utilizar, en consenso con ese pueblo indígena, esos recursos. Finalmente, el gobierno boliviano pudo, ¿no?, tener un diálogo con este pueblo indígena guaraní de la región para utilizar adecuadamente y poder una parte de los recursos generados por esta explotación petrolera que sirva para el pueblo indígena, pero el Estado nacional no pierde su soberanía y su potestad para utilizar los recursos naturales que están en su territorio, ¿no? Un cuarto aspecto que se ha planteado es, y es una pregunta importante, la de la entrega del militante izquierdista italiano que estaba en Brasil y que escapó a Bolivia cuando subió Bolsonaro. Yo creo que ahí hubo
una situación muy difícil para el gobierno boliviano, incluso dentro del propio gobierno y del propio movimiento al socialismo hubo un debate muy grande, ¿no? Algunos sectores dentro del partido de gobierno señalaban que debía defenderse los derechos del asilo a Battisti, ¿no? Y que se lo mantenga en Bolivia. Y por otro lado había otros sectores que señalaban que en una situación tan difícil del contexto regional, ¿no? Con el gobierno de Macri, el gobierno de Bolsonaro y otros gobiernos, ¿no? Alrededor de Bolivia, se ponía en una situación muy difícil al gobierno boliviano. Y particularmente porque el gobierno boliviano, en términos de sus relaciones formales, estaba muy condicionado precisamente por Argentina y por Brasil. Y creo que en esa lectura, finalmente el gobierno decidió por la expulsión de Battisti. Yo personalmente también diría mi opinión de que fue un error del gobierno. Pero lo que se ve aquí es que, lo que decía yo, la encrucijada de la situación regional también es una presión muy fuerte para el gobierno. Y en determinados momentos tiene que tomar decisiones. Y lo hizo en esta perspectiva. El siguiente tema es el del cuarto mandato de Evo Morales. Y yo en la exposición decía, nuestras democracias tienen que ser democracias en función de las condiciones históricas de cada país. Y en el caso boliviano, si se mantenía una idea formal de que la disposición legal prohibía la posibilidad de elección de Evo Morales, impedía que el líder más importante de este proceso político quede al margen. Y en ese sentido, ¿no? En ese sentido, una interpretación propia del Tribunal Constitucional abrió la posibilidad de la elección de Evo Morales, y que lo hace con una base legal, pero sobre todo porque las organizaciones sociales, la Central Obrera Boliviana, los sindicatos, las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, pidieron que sea la candidatura de Evo Morales la que se mantenga, porque es la garantía de la unidad y de la cohesión del movimiento nacional popular. En ese sentido, esa fue la línea de una democracia efectiva, real, no solo la formal, la legal, que está presente en esa decisión. Y aquí está la otra pregunta: ¿qué pasa con los ministros, los parlamentarios, los asambleístas regionales que no tienen preparación, que vienen de sus comunidades, que vienen de sus puestos de trabajo, que vienen de los sindicatos y que no tienen una formación profesional y que no estarían preparados para gobernar? Aquí también se ha dado una paradoja, la paradoja que tiene que ver que la experiencia de la vida, la experiencia del trabajo, la experiencia de la lucha les dio otra formación y otra calificación a toda esta generación de dirigentes, mujeres, indígenas, campesinos, que están en Bolivia y que en la propia lucha están construyendo un proyecto, que sin duda tienen limitaciones frente a las élites intelectuales y universitarias, sin duda, pero este proyecto veo yo que se ha nutrido de vertientes populares, de vertientes intelectuales, de vertientes profesionales, y que está dando una síntesis, ¿no? Que es una síntesis muy creativa y muy importante para el proceso boliviano. Finalmente, la última pregunta: ¿qué va a pasar en las siguientes elecciones? Yo participé en las últimas semanas en dos o tres programas de debate, y entre ellas una que convocaba a la Iglesia Metodista en Bolivia. Y estaban representantes de varios partidos de oposición, y ahí yo decía dos cosas, ¿no? Hay, por una parte, las encuestas, ¿no? De distinto tipo, ¿no? Y con distinto padrinazgo, ¿no? Que muestran en todos los casos, ¿no? La tendencia al triunfo de Evo Morales, pero con una relatividad de que no sería en una primera vuelta o habría una segunda vuelta, etcétera. Yo decía,
las distintas encuestas de distintos orígenes nos permiten ver lo siguiente. Revisando encuestas que se han realizado, ¿no?, entre enero y agosto de este año, ¿no?, con distintos orígenes. Y la tendencia general de estas encuestas, ¿no?, muestran que hay una persistente presencia mayoritaria de la candidatura de Evo Morales, ¿no?, y que la tendencia también muestra, con estos distintos orígenes de las encuestas, que va a ganar en una primera vuelta con más de 40% de votos y una diferencia de 10% con el siguiente candidato. Pero el otro elemento que yo señalaba, que me parece sustancial, es de qué manera se manifiesta el apoyo a la candidatura de Evo Morales. Y se presenta de una manera masiva con movilizaciones populares en distintas regiones del país. Una concentración importantísima de alrededor de 200.000 personas en Santa Cruz, que ha sido la base de la oposición al gobierno de Evo Morales, la región oriental de Bolivia, fronteriza con Brasil. Ahí se hace una masiva concentración popular, ¿no?, que debilita las bases de los candidatos opositores. Otra concentración popular, una movilización muy grande en el pueblo originario de Evo Morales, en Oruro, que también es una movilización muy fuerte de indígenas, de campesinos, de trabajadores, de mineros, muy fuerte. Una tercera en la ciudad de La Paz, en la capital, entre La Paz y El Alto, que también se reúnen alrededor de 200.000 personas para proclamar Evo Morales. Y la cuarta en la zona del Chapare, la zona cocalera, la base social fundamental de Evo Morales, donde también se reúnen alrededor de 300.000 personas. Yo veo aquí que la orientación de la candidatura de Evo Morales tiene una base social movilizada y organizada, y que diferencia claramente con las otras candidaturas, que son más bien candidaturas electorales, del voto individual, del voto ciudadano, y que esta diferencia cualitativa marca las posibilidades ciertas de un triunfo de Evo Morales en las siguientes elecciones. Amazon.